a todos. Bueno, las clases de AquaZumba, como dice Cristian, o AquaGym, se va a dictar tanto los lunes, miércoles y viernes a las 14 horas, una hora. Es una clase muy linda, muy divertida. Además de hacer ejercicios en el agua, focalizado distintos músculos, también hacemos baile, la pasamos bien, nos divertimos. Formé un lindo grupo en la pileta climatizada, seguimos el mismo grupo, pero en la pileta de verano se suma otra gente, gente que va a tomar sol y le gustan las clases, van a pasar el rato. Es lindo, por lo tanto invito a todas las mujeres, también a los hombres que se animan a hacer este tipo de clase. Como dije antes, es 30 minutos de aquagym y después terminamos con baile. La pasamos bien, re lindo, la hora pasa volando porque nos divertimos mucho. La verdad que el grupo que formamos es muy lindo, la verdad que hermoso, me gusta. Lo que veo, está faltando el rubro masculino, ¿no? Por ahora. Por ahora sí, hay hombres que están ahí mirando, pero yo creo que no se animan porque lo ven como una actividad focalizada solamente en las mujeres. Se puede hacer hombre, me encantaría que alguien se suma, es una linda actividad, y está bueno que lo hagan. Sí, muy lindo. Está muy clarito que es muy recreativo. Si no, no Sí. estamos hablando de muchas exigencias. O sea, en aquagym, digamos, son ejercicios sin impacto, lo pueden hacer mujeres, tantos hombres de cualquier tipo de edad. La mayoría de gente grande realizan este tipo de actividades si tienen problemas en la rodilla, en columna. El agua ayuda mucho y no te das cuenta del impacto. Es distinto el impacto con el agua que en el suelo. Yo, por ejemplo, lo sufro mucho ahí arriba haciendo impacto. A veces me molesta. Yo muestro el ejercicio, no es que hago toda la clase porque es más pesado. En el agua es más liviano. Destaque porque tenemos un lindo grupo que viene de la pileta climatizada de trabajar todo el Sí, año. todo el año. La verdad que las mujeres me siguen y eso está bueno. Sí, la verdad que lindo grupo forme. Sí, se puede enganchar. Por tanto, las personas que tienen la temporada, no hace falta que paguen la clase ni nada por el estilo, pueden ir igual. Y aquella persona que no tenga la temporada, se paga el día de pileta. Puede hacer la clase y disfrutar todo el día en la pileta.